forma simple, feliz y de manera no solemne, vamos a ubicarnos en el escenario de Viamonte 430, rectorado, una escalera, Ricieri Frondizi, rector, bajando por la escalera a lo que es el patio del rectorado, inmediatamente después el aula magna, lo que es la mesa de entradas de la universidad. La tercera escena que aparece, estamos en el 57, después de estas dos escenas, la escalera ya no está más, es la imagen de Luis Antonio Arseno, profesor de Historia, entregando diplomas, y Victoria Ocampo, sentada como invitada especial, la Fundación Sur y Arlado. Una escena un poco más tarde, en el año 58, comienzo del 59, es Marcos Victoria, profesor titular de Introducción a la Psicología y director de la carrera, con sede en la calle Ituzaingó, en ese momento en Constitución, en el Laboratorio de Psicología, dando clases con un mapa del cuerpo humano, los músculos, la fisiología del cuerpo. Y una escena final es un cuatrimestre más tarde, a fines del 59, José Blecher, dando frente a un aula llena todo lo que es la primera clase de Introducción a la Psicología. La segunda escena, muchos años más tarde, en el año 66, es José Isikson, yo terminando mi carrera exactamente en ese momento, dando un discurso como el último director de la carrera de Psicología, o sea, del departamento, que hasta ese momento hubo departamentos, después desaparecieron, un rato antes o un tiempo antes de que entre el ejército y la policía y se intervenga la carrera. Estamos frente al golpe de 1966. Todo el mundo de pie, el aula de Independencia, no el aula, el patio de Independencia lleno de gente, y Isikson dando el discurso. Yo recuerdo que trabajaba a la mañana en el departamento de orientación, siendo una estudiante que recién me iniciaba. A la tarde cursaba, estudiaba, cursaba, a la noche también, ¿no? Así que era, digamos, una jornada, digamos, realmente muy ocupada con el tema del estudio, del trabajo. Recuerdo también haber participado en programas de extensión, además, ¿sí?, que hacía la facultad, pero todo era hecho con mucho entusiasmo y además con el sentimiento de que teníamos que crear, que inventar, que averiguar, que informarnos, que pedir ayuda con los que, bueno, sabían más de eso porque no se sabía bien cómo se hacía eso y que había espacios que uno tenía que ocupar, que no había otros que los podían ocupar y que había que hacerlo lo mejor que se pudiera, digamos, era algo así, ¿no? Además estaba, me acuerdo que haber también estado trabajando como auxiliar docente en la cátedra de Blecher, por ejemplo, Introducción a la Psicología, y yo creo que tenía 10 materias no más de la carrera. Recuerdo que creo que el compromiso que nosotros teníamos tenía mucho que ver con el compromiso que nuestros profesores también tenían con nosotros. Fue, yo diría que básicamente una época de mucha participación, muy rica además en los desafíos que esto nos traía. Teníamos clara noticia de que ser psicólogo era algo que se estaba creando, no existía, al menos no existía en Buenos Aires y casi no existía en el país, porque un año antes que nuestra carrera se creó la carrera en Rosario. Y esto de ir armando la profesión de psicólogo, el rol de psicólogo, creo que es algo fundante, de hecho lo fue, pero muy importante, y creo que todos teníamos clara noticia de nuestra responsabilidad al respecto. Querría hacer algún comentario sobre las circunstancias sociales, culturales, en la época del nacimiento de las carreras de psicología. Los años 58, 59, ya desde antes se venía hablando de esto, de la necesidad de crear carreras de psicología y sociología, por supuesto en consonancia con lo que estaba sucediendo en el país en ese entonces. Y precisamente la carrera de psicología se dio un fenómeno peculiar. Quienes llegaron a constituir la carrera y quienes nos anotamos en ella, teníamos una preocupación casi constante acerca de
¿Qué relación tenía el psicoanálisis, por ejemplo, con el materialismo histórico, ¿sí? O con el marxismo? Esta preocupación no era solo local, ya había textos publicados incluso en Estados Unidos sobre esto, pero acá esa relación tuvo mucha fuerza, y mucha fuerza posiblemente por el origen mismo de los docentes que hemos tenido. En alguna otra parte yo menciono esto, de que nuestros docentes eran algo así como los marginales de la asociación psicoanalítica y los marginales del Borda. De modo que la carrera de psicología era una especie de tribuna de disidentes. Bueno, yo fui muy marcada por, para mi entrada en la carrera de psicología en el año 1959, por la inauguración de la carrera en nuestro país, anteriormente en Rosario, y por el hecho de haber conocido a gente que cursaba en Rosario y que era para mí muy valiosa, llena de entusiasmo, llena de pasión por el psicoanálisis, y fui contagiada, contaminada por ellos. Y bueno, el hecho de que eso me ocurriera tuvo muchas implicancias. Era un momento en donde se habían creado distintas carreras, la de sociología y la de psicología, siguiendo la creación en Francia de esas carreras. Durante el gobierno, se crearon durante el gobierno de Arturo Frondizi y durante el rectorado de Ricieri Frondizi, ambos muy valorados en el ambiente intelectual y profesional. Luego fui marcada nuevamente en la misma dirección por el hecho de haber dado un examen de la materia de la que hoy soy profesora titular, que fue muy bien recibido por los tres profesores que integraban la mesa de examen, y que llevó a ser invitada a ser docente de la cátedra que en aquel momento se llamaba Psicología Profundo, lo cual era para mis 19 años un honor impresionante. Volvería en 1957, cuando yo estaba cursando quinto año del secundario, y bueno, estábamos tratando de pensar qué íbamos a seguir estudiando. Y en mi caso particular, yo creía que tenía muy claro que lo que me gustaba era historia. Y como me gustaba la historia, concurrí a la Facultad de Filosofía y Letras, donde se dictaba la carrera de historia, que de paso es donde está ahora el rectorado, Viamonte 430. Y bueno, cuando pedí, averigüé sobre los planes de estudio de historia, no me convencieron 3 años de griego y 3 años de latín, porque es tener 17 años, ¿no? Y en ese momento estaban ofertando o invitando, digamos, a inscribirse en 2 carreras nuevas que ofrecía la Facultad de Psicología, de Filosofía y Letras, que eran psicología y sociología. Bueno, para hacerlo un poco más breve, me volví a mi casa, me puse a pensar y bueno, sintéticamente dije, bueno, en vez de estudiar la historia de la humanidad, los procesos históricos, puede ser interesante esto de una disciplina que lo que estudia es la historia de cómo se construye la persona humana. Y ese es un poco el origen de mi inscripción en la carrera de psicología, que sí la comencé, dimos un curso de ingreso, había curso de ingreso en esa época, y empecé en marzo del 58. Íbamos, las primeras clases, yo recuerdo Viamonte, ahora cada vez que me toca ir al rectorado, siento como una cosa media ambivalente, ¿no? Si está lindo el rectorado, pero por otro lado yo tengo la sensación de que ese era el lugar nuestro. Es decir, en realidad nosotros empezamos en Viamonte y luego en la mitad de la carrera, psicología y sociología, nos trasladaron al famoso edificio de
Florida, 656. Estaba de un lado la carrera de psicología y del otro lado sociología. Y yo me recibí en Florida. O sea, yo nunca, como alumna, nunca di clase en otro lugar que no fuera Obiamonte o Florida. Digo, los estudiantes tuvimos una responsabilidad considerable. Por empezar, éramos prácticamente los que buscábamos a los profesores que nos enseñaran. Salíamos a la búsqueda de personas en la comunidad profesional de Buenos Aires y aledaños, y tratábamos de atraer a la facultad a la gente más esclarecida, a la gente más estudiosa, a la gente más democrática, a la gente que entendiera qué era eso del cogobierno después de años de no haberlo tenido. Tengo el recuerdo de muchos profesores de aquellos años, los que ya nombré: Buterman, Telmarreca, Bernstein, Nicolás Tabela, en fin, no sería muy larga la lista. Y tengo recuerdos simpáticos de aquellos años. Recuerdo, por ejemplo, que cuando me tocó rendir psicología social con el profesor Enrique Buterman, solía hacer chistes en los exámenes, no con un espíritu sádico, sino más bien poniendo en práctica un humor muy sutil que a él le gustaba desarrollar, digamos. Entonces él le preguntaba a los estudiantes, y yo me había enterado, les dibujaba en un papel, para interrogarlos acerca de la teoría del campo de Kurt Lewin, les dibujaba en un papel un círculo y lo llenaba de cruces al círculo, lo cual desde el punto de vista de las representaciones topológicas de Kurt Lewin era absolutamente impenetrable, por cuanto no se entendía que era eso lleno de cruces. Entonces me acuerdo que en el examen me pregunta, dígame Aníbal, porque me trataba de Aníbal, dígame Aníbal, en términos de la teoría de Kurt Lewin, ¿qué representa esto? Entonces yo le dije, mire, profesor Gutmann, yo sé que usted tiene la costumbre de decir que esto representa la teoría de Kurt Lewin en un cementerio. Yo me voy a permitir corregir su teoría y voy a ser más preciso y más consecuente con las ideas de Kurt Lewin. Desde ahora le propongo que lo denomine que esto es un campo santo. En términos lewinianos, es más razonable hablar de un campo santo que de un cementerio. Se enojó muchísimo. Bueno, una de las cosas que recuerdo con más afecto es el clima de estudio que existía entre todos los compañeros, la curiosidad intelectual, el deseo de aprender, el deseo de ir a la biblioteca. Leíamos más libros de los que el profesor nos proponía en las diferentes cátedras, e incluso leíamos la bibliografía obligatoria. Nada nos era suficiente para dar la materia de la mejor manera posible. Era realmente un verdadero placer por el estudio y por compartir el aprendizaje. Una de las anécdotas que más me ha quedado grabada fue cuando di Historia de la Psicología con Enrique Buterman. Era la primera vez que se tomaba esa materia y la di en el primer turno. Una vez que di la materia conjuntamente con otros compañeros, Buterman y el resto de la mesa examinadora nos dijeron: esperen un momentito. Y nosotros la dábamos libre, regular. Teníamos la gran duda de la nota, no sabíamos qué nota nos habíamos sacado porque no teníamos ningún parámetro de comparación. Tardó unos 10 minutos, era ya en el instituto, en la calle Florida, y Buterman volvió y nos dijo: bueno, por favor acérquense. Nos acercamos, sacó una caja de bombones y nos convidó y nos dijo: tienen todos 10, es la manera de inaugurar esta materia. Realmente aprendíamos en un clima de gran afecto y de gran amor por la enseñanza y por el aprendizaje. Lo otro que me gustaría hablar es de la importancia que tuvo en mi caso y en el muchos otros la formación con la profesora Irene Orlando.
La profesora Irene Mando era la jefa de entrevistas, es una persona prácticamente autodidacta en cuanto a psicología, forma parte de la generación de los que ejercían la psicología antes que hubiera título de psicólogo. Muy creativa, con mucho sentido, espíritu y formación en investigación. Y era tan valioso lo que aprendí yo personalmente con ella, por ejemplo, cuando pedí una parte del tiempo estar en entrevistas, ella me enseñó a hacer entrevistas. En base a la supervisión fui aprendiendo, yendo de la práctica a la teoría, cosa que para mí es hermosísimo poderlo hacer de esa manera. Recién después podía conceptualizar aquello en lo que ella me había estado formando. Bueno, no era la única, pero yo hablo de mi experiencia personal. A la vez hacían grupos de orientación vocacional y ella estaba investigando en la aplicación de la técnica operativa de Pigeon-Rivier a la orientación vocacional y cuál era el fundamento para establecer el número de entrevistas, ya sea en entrevista individual o en las reuniones de grupo, con lo cual era interesantísimo porque era vincular asistencia, docencia en cuanto al entrenamiento nuestro y la investigación. Yo creo que este evento que se hace en la facultad es realmente oportuno para hacer un homenaje a Irene Orlando, que es una de las personas desaparecidas en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y creo que no se la ha recordado lo suficiente en la facultad de acuerdo a lo que ha sido como experiencia formativa, como una verdadera maestra para muchos de nosotros e incluso algunos que somos profesores en este momento. Yo comencé la carrera en el año 1960, si no me equivoco fue la tercera camada, y terminé en el año 64, a mediados del año 64. Tuvo la particularidad muy interesante de que éramos un conjunto de profesores, naturalmente profesionales de larga experiencia y estudiantes en general bastante jóvenes que todos juntos fuimos construyendo este comienzo de carrera de psicología, y eso llevó a que hubieran naturalmente materias que se fueron construyendo sobre la marcha y docentes que nos fuimos construyendo sobre la marcha. Por eso también muy tempranamente ingresamos a la docencia como auxiliares y tuvimos la oportunidad de profundizar nuestros conocimientos e iniciarnos en cuestiones didácticas tempranamente. Si me tomo como ejemplo, bueno, porque me están entrevistando, yo comencé a ser docente en el año 61, es decir, con 6 materias, en introducción a la psicología, en la que después concursé en el año 65, cuando ya era graduada. Por lo tanto, gané el concurso de ayudante de primera y tuve la oportunidad de trabajar como docente durante un cuatrimestre, como docente regular durante un cuatrimestre, porque, bueno, lamentablemente, cuando vino la noche de los bastones largos, renunciamos. Me voy a referir a un momento que me parece particularmente importante de la carrera, que efectivamente es el primer gran quiebre institucional del 66, la intervención producida por lo que se llamó la Revolución Argentina. Ya sabemos, mediados de 1966, creo que eso como tal es mucho más conocido por todos, la noche de los bastones largos, etc. Fue un momento de muchas discusiones, asambleas, diálogos para ver cómo había que responder. La respuesta fue bastante unánime en el sentido de tomar la decisión de renunciar y dejar la universidad.
Esto fue lo que definieron fundamentalmente los que eran profesores en ese momento. En el 66 yo hacía apenas 5 años que había iniciado mi carrera docente, era ayudante en psicoanálisis, la cátedra que en aquel momento se llamaba psicología profunda. Fueron fundamentalmente los profesores los que tomaron esta decisión de la renuncia y, bueno, todos los otros docentes, más bien lo que hicimos fue acompañar y reafirmar esta decisión que se había tomado por los profesores. En realidad tendría que hacer un contrapunto entre dos momentos. Uno, el descubrimiento del mundo intelectual que fue entrar en filosofía y letras y su representante principal que fue el Varel Coto, donde todas las carreras de filosofía y letras y los recién nacidos sociología y psicología nos peleábamos entre nosotros por nuestras diferentes posiciones. Incluyo esto en la gente de filosofía, etc. Es un lugar que no conocieron ustedes, que era en Viamonte y Florida. De ese bar y toda su vitalidad y descubrimiento y libertad y utopías, etc., el fin súbito fue justamente en el 66, cuando a raíz del golpe militar, en junio, un tiempo después, estando en la facultad y no sabiendo muy bien qué hacer y peleando, etc., a ver qué se hacía frente al golpe, estábamos reunidos con el doctor Lieberman, que era el profesor de psicopatología y toda la cátedra, y apareció la policía por la puerta de Independencia. Entonces nosotros salimos del aula grande, nunca lo voy a olvidar, en ese momento no pensamos que era lo correcto, porque Lieberman era un caballero, salió el primero y salí yo detrás por la ventana. Lo cuento risueñamente, pero fue el fin de toda una época. Digamos, lo que se abrió en un bar donde todos se encontraban en Viamonte, donde ahora está el rectorado, en Florida, donde estaba el departamento de psicología y socio, se cerró con esa escena. Ese andar por la Facultad de Filosofía y Letras y siempre encontrarte o con Borges, por ejemplo, o al cual le escuché clases de literatura inglesa, y Castañino, y Basalo, y en fin, una serie de personajes que para nosotros eran importantes. Ese es el primer año. El segundo año, me acuerdo, el pasaje la creación de Florida. Y ahí entonces aparece una sensación de lo nuevo, las carreras nuevas y el vertiginoso crecimiento de nuevas situaciones de investigación, nuevas situaciones que eran de investigación. La creación, o por lo menos la aparición de la editorial Paidós y Butelman y Bernstein, que eran los dueños de aquel tiempo, y uno con ese placer de no tener que tocar fotocopias, porque no las había además, íbamos a tocar los libros y si teníamos plata comprábamos los libros de Paidós, que eran lo más para nosotros. Y después, entonces ahí en Florida, la sensación de tener a los profesores y de tener la facultad, todo muy cerquita, Viamonte, Florida y el Bar Coto, donde todos girábamos, porque los profesores también estaban ahí. Estaban ahí después de clase conversando, siguiendo los temas con nosotros. Y la tercera impresión es esa impresión de que éramos un grupo chico y que todos nos conocíamos, todos o casi todos, nos conocíamos, nos veíamos todos los días. Y no era esa sensación que yo tengo ahora, o que me dicen los chicos, de que no saben quién está atrás de ellos, porque no sé, pasan por tantas comisiones, esa sensación de ser desconocido. Ahí todos nos conocíamos y las comisiones tenían, las comisiones de las materias tenían 8, 9, 12, éramos 12, ¡qué barbaridad! ¿No? Éramos muchos, pero todos aprendíamos y participábamos. Bueno, esa es la facultad que a mí me tocó vivir, creo que con una época del país donde había todo un espíritu también de lo nuevo, la ruptura de estructuras, y que pensábamos que eso iba a tener como una proyección hacia el futuro distinta de la que uno ve ahora, pero no voy a cerrar con una cosa depresiva. Era distinta, simplemente aquella época fue hermosa y la recuerdo muy, muy bien y con muchos gratos e importantes
recuerdos.